Bueno, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Como el orto, hijos de puta. Bueno, estamos para seguir sufriendo. ¿Por qué hago esa presentación? Que la hago tan escasa. Que, o sea, que es tan escasa que no la suelo hacer nunca. Porque se me viene el sufrimiento. Y me gustaría que ustedes también sufran, hijos de puta. Pero no, voy a sufrir yo nomás. ¿Esta es otra cinta? No, es la mía. Supongo. Sí, es la mía. Ya estoy en pedo, no sé ni de qué, ni dónde estoy, ni qué tengo que hacer. Dale, date la vuelta. Ah, me pica el brazo. Y ahora me van a agarrar otra vez y va a empezar todo otra vez. No tengo armas, ¿cómo carajo que sin pisar? Me vio. Porque creo que me vio, pero. Concha de tu hermana la prostituta. Sí. ¿Dónde está la consola? ¿Es esa que está ahí o...? Directamente hacia acá. ¿Y ese también? O no sé. Voy a quedar acá. Cerra la boca. Voy a sacar la duda si es esto. Si es esto. Ay, la puta madre. ¡No! ¡No! Bueno, me maté solamente por acercarme como un pelotudo. Pero bueno, yo sé cómo es. Me acerco, activo unos cositos. Tengo que prender la consola y. Espérate. El visor de sonido. No me alcanzo. Bueno, voy a poner uno acá. Colocar. Ahí está. Ahora va a volver. O al menos cuento con eso. Sí, vuelve. Bien. Ahora tendría que tener más o menos. El timing. ¡La co! ¡No, boludo! Ya esto es un abuso. Que el otro también me escuchó. La puta que te parió, wey. Mirá lo rápido que reacciona para defenderse. ¿Quién te conoce, papá? Ahí vienen los dos a matarme otra vez. Esto no es siquiera, ¿eh? Viene el coso. No. No.
pero si lo había activado. No, no me puedo mover, no puedo ser René. Ah, me está dando calor, me estoy poniendo nervioso. Qué puto juego asqueroso de mierda. Hasta me atoro con un pelo. Qué bronca que me da. No sé cómo tengo que hacer esto. No sé, porque no sé. Me distraigo, porque no sé. Me pone nervioso el hijo de puta. Ah, pero no me vi la pija. Está toda una parte entera, para hacer esto. Toda una parte entera. Miren que en realidad, si lo miran desde otro punto de vista, esto es muy fácil. Es usar una distracción sonora y esperar. O sea, que se entretengan un rato. Que venga el otro también y ya está. Porque por lo que veo viene el otro también. No es solamente uno. Viene el de allá. ¿O no? Sí, mirá, viene el de allá también. No, no abandones el protocolo de búsqueda, la concha de tu madre. Vamos, 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 vamos. Si conecto esta zona, debería darme acceso a los sistemas de seguridad de Apolo. ¿Dónde está? ¿Por qué estoy perdido? Acá es. Ya perdí tiempo. Deja pararme. Se queda agachado y no se para más, ¿eh? No sé qué pasa. No me deja pararme. ¿Cómo es eso? O sea, tengo que apretar todo esto e ir a sintonizarlo a... Ay, acá hay un ducto. Dice que me lleva directo. Ay, me parece que me lleva directo. No tengo que dar toda la vuelta. No quiero la poca potencia. Bueno, a ver, a ver, a ver. No, no voy a guardar porque... Usar sintonizador de acceso. Me está... sí, está muy jodido, ¿eh? Es demasiado rápido, ¿no? Igual de ahí decía que tengo que buscar un modo de... ¿Sí? Busco un modo de reducir los protocolos de seguridad de Apolo. ¿Ese botón hizo algo? Intentar. No, no, no. Te buscar una manera de reducir los tiempos de eso. Pero no sé cómo. No sé, che. La verdad que no tengo ni idea. Esto está cerrado.
No sé. La verdad. Porque ahora en vez de decirme lo de izquierdo y derecho, me dice esto. Busca un modo de reducir los protocolos de seguridad de Apolo. Y no sé por qué me marca esto, pero... Aunque guarde acá, en el caso de que se me ocurra guardar... ver si sí, vamos a guardar. Qué carajo. Prefiero estar acá que avance al menos un poquitito que... ya tarde estaba antes que no había avanzado nada. Me agarraban los putos androides. No sé si cambié algo, ¿no? Pero... vamos. Es que esto me lleva directo al otro lado, donde están los androides. No sé si... si se entiende el punto que quiero ir, pero... al estar cerrada esta puerta... me complica todo. Dame una vueltita por acá a ver si hay algo. No, no hay nada. Bueno, vamos. Y acá me dice poca potencia. Bueno, ahora sí me deja. ¿Qué es esto? Equilibrar los valores. Acá. Ahí. Creo que está, ¿no? No sé ni qué hice. Lo fui moviendo y fui apretando Enter. Ahora debe ser la otra que decía poca potencia. Supongo, a no ser que para que cada lado tenga su... ah, no, ya está. Están las dos. Ojo, que a lo mejor entendí todo como el culo, ¿eh? Ah, no, bien, 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 bien. Ya está, se arregló, se arregló. Por un momento tuve un cagazo que no sabía qué hacer. Ay, 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 ay. Listo. Consulta a Apolo. Me va a cagar, ¿eh? Igual que a la madre en la peli. Vale, la peli creo que no se llamaba Apolo, era otro. Que era la cabinita esta. Seguramente va a ser igual a la de la peli, ¿eh? Acá me marca que hay un pasillito acá, así que se tendría que abrir esto. ¿O yo estoy esperando como un boludo? Sí, es acá. Esperen, a ver si está grabando esto. Sí. Es igual. Voy a beber algo. Me lo gané. Así que va a ser más complicado que voy a tener que ir a los dos lugares, nada, ¿no? Que poder ir a uno solo. Sí, mirá. Proteger el espécimen. Bueno, me troleó. Investiga el reactor central. ¿Dónde hay que ir? Sal por debajo del centro polo. ¿No? Se refiere a que vuelvo por atrás. Sal por debajo del centro polo. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere con sal por debajo. Voy a estar como antes buscando caminos como un boludo, ¿eh? No, acá no debe haber nada. Debe ser por algo de acá. ¿O no? No, no hay nada. Ah, por acá. ¡Ay, qué imbécil que soy! A veces me paso, ¿eh?
Sí, claro. Encima las putas publicidad de mierda, David. Y Ricardo. Se cortó la transmisión y no supe nada más de él. Es que, o sea, va a ser obvio que va a terminar muerto como todos los demás y yo voy a terminar solo. Pero me gustaría escucharlo al menos, no encontrarlo muerto. Bueno. Bueno, acá dará un logro las voces de Sebastopol. Supongo que tendrá que ver con leer esto. Esperen que quería leer algo. Ah, sí, lo mismo que leímos incluso. Vámonos a ingeniería. Me dio otro logro que supongo que será completar la de décima misión. Estás en comunicaciones. Estoy aquí, Rip. Ay, qué suerte, estás vivo. Apolo funciona con protocolos de Weyland Yutani. ¿Qué? Sixon se vendió. Ricardo, Apolo se niega a detenerse. Dice que hay un problema con el reactor. Tú eres de la compañía. Dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices. Lo siento, Ricardo, pero yo no pinto nada. Ni yo, ni Samuels, ni Taylor, nada. Si importáramos algo, Apolo no estaría tan decidido a hacer que nos maten. Eso. No. Ah, tiene los ojos blancos. Tiene los ojos blancos. O yo estoy viendo mal o tiene los ojos blancos. Así que en teoría no deberían de ser hostiles. El sistema de vagonetas. Escucho el ruido del punto guardado, ¿eh? Ah, está ahí, no puedo llegar. La puta madre. No puedo ir. Vamos a guardar. Listo. Y vamos. Pero bueno, creo que no son hostiles. Por favor, desalojen la zona. Acceso a ingeniería restringido. No le alcanzo a ver los ojos. Hay una puta cámara ahí. Vamos por acá mejor. A ver. No, no, boludo. Miami, son hostiles. Nada. Dame en paz. No. ¿Qué? No, que lo tengo atrás, boludo. Boluda, camina. Has potenciado el soldador. Bueno, gracias, pero tengo un puto androide atrás, así que no, por evitar la puta cámara, Miami. No. Bueno, si había más van a venir hacia mí ahora mismo. No, tengo que usar el soldador ahí. No, hijo de puta, no quiero tirarle con eso. No, me va a matar el hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta, no me prestes el cogote. Ay, Dios. ¿Y cuáles son tus maneras entonces, la concha de tu madre? Ah, a ustedes sí les afecta, ¿no? Los que tienen putos trajes de mierda. No, les afecta, hijo de puta. Sí, mañana. Los dedos como le quedaron. ¿Saben que si hubiera hecho eso al principio, me ahorraba tener... ¡No, dejas ese ruido!
Me hubiera ahorrado curarme, pero bueno. Vamos al soldador. Y de paso, ¿en qué me voy a ir a explorar? Porque era uno solo, así que... Que suene la alarma o no de la cámara, no me importa. Antes de ir, como dije, me voy a poner a explorar. Sí, soná todo lo que quiere. Che, ¿y mis armas? Me vuelvo a preguntar, ¿y mis armas? Porque eran bastantes. Ahora, ¿viste? Había un modo de recuperarlas y yo me lo salteé. ¿Se imaginan? Me perdí todas mis armas. Sonido en los ductos. Bueno, vámonos nomás. ¡Vámonos! Entonces, supuestamente tenemos que ir al reactor, verificar lo que sea que haya que verificar, para que el hijo de puta de Apolo desactive los putos androides hostiles y podamos irnos, ¿no? Supuestamente. Básicamente sería eso. Un guardar. Voy a crear otra mina PM. ¿O no? Ah, no, tenemos dos. Uy, uy, uy. Es hostil. No es hostil. Es hostil, no es hostil. Sí, es hostil. Concha de la lora. No. No, me va a pegar. Me va a pegar esta hija de puta. Mirá lo que tarda en activar una puta mierda. ¡No! Se bugueó encima. Ah, creo que sí. A lo mejor con una segadora... también lo puedo matar, pero no sé, no lo probé. No probé, creo que ninguna segadora todavía, sí. Voy a crear esto. Debería de probarla. ¿Me dejó activar? Sí. Che, qué lindo que se ve ese coche. O lo que sea. No sé qué, cómo se llame, pero se ve hermoso. Nivel de potencia demasiado bajo. Establece la corriente. Tienen que haber... Acá hay otra, ¿eh? Acá hay otra, sí. Vamos a activarla. ¡No! ¡Ay! Por un momento pensé que iba a gastar un coso la... No, creo que si no le pego a nada no lo gasta. Bien. Voy a activar la tercera. Ahora sí. ¿Se imaginan que me monto en eso y voy ahí? Ahí está la salida. ¿Y esto? Ah, dispositivo no válido. Vámonos entonces. Creo que no había manera de hacer todo esto sin matar al androide, ¿eh? A no ser que me tome un tiempo realmente estúpido. Ahí, ¿viste? Vamos. Llegando sin batería de la linterna, ¿eh? Vamos a ir a oscura nomás un rato. ¿Saben qué tiene el juego? Cuando estoy a oscura se pixelea. O sea, hay como un granulado raro. Seguramente ustedes también lo vean en el video. Como que se pixela, ¿eh? Una cosa rara. Y eso es que tengo el granulado más o menos desactivado, pero...
¿Y ahora? Ve al reactor. Parece muy fácil dicho así, ¿viste? Ve al reactor, pero... O sea, me muestra acá y yo no sé por cuál de todos estos lugares ir al reactor. Todos estos que están ahí deben de ser enemigos. Bueno, por toda esta zona parece que no vine, así que es por acá. Desbloquea la puerta, sí, por acá. Ay, la puta madre. Quiero armas. Función del arma magnética. Dos cosas de arma magnética que agarro y todavía no encuentro el arma. No, no entres, no entres. Y entro. Ay, tiene los trajes anticoso que no le afecta a la puta que te... Vamos a poner una arma así. A ver. A lo mejor no me ve. No lo puedo creer. Se da vuelta. ¿No? Bueno. Ok, chao. Y nos vemos. Chao, chao. ¿Hay algo? No. A ver, esperen, porque... Esto para desbloquear la puerta. ¡No! ¡Ay! El arma magnética. Sí, pero esperen que no quiero hacer eso. Pero no vamos a hacer... ¡No! 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 ¡Con el puto! ¡No! 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 ¡Pero qué carajo! ¡Por qué mierda! No se la equipó, no se... O sea, la tengo equipada, pero como no la vi, no... no. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahora. Toma. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¡Toma! ¡No! ¡Le rí! Ya me morí. Qué asco de juego, la concha de su hermana. Me morí. Y me dio un logro. Que no sé qué es. La concha bien puta de tu madre. Cartucho escopeta. ¿Qué carajo es todo eso? ¡Ah! ¡Mira desde dónde me venís a poner! ¡Mira desde dónde me pones, hijo de puta! Vamos a usar la granada cegadora, ya que estamos. Dale, vení, putete. Ah, mirá dónde la tiré, la... Concha de la lora. Pero pegó una bien, hijo de puta, manda manca de mierda. Una chota esto. Ya ve, estos dos cargadores ni los había visto antes. Vení, papito. Dale. Sí, no nos conocemos, dale. Vení. Sí, no debería, vos tampoco. Vamos a poner esto acá. Ahí está, dale. A ver cuánto les puedo pegar. ¡No, no! La... No, no, no. Es totalmente useless tirarle con la grana cegadora porque le podés dar dos golpes y te tenés que ir a la chota porque se recupera y te pega, así que... Nope. No. Parece que lo que va de verdad son las minas PM. ¿Por qué ahora son dos? Ah, no, sí se fue. Hola. ¿Por qué no te afecta, hijo de puta? ¿Por qué si te explota al lado? Papá, te tiene que afectar si te explota al lado. No queda otra. Te tiene que afectar. Date la concha de tu hermana. Sí. Qué bronca que me da esta puta mierda asquerosa. Che, me da rabia, ¿eh? Llegan unos niveles ya. Ahora sí te afecta, ¿no? Ay, ¿cuánto voy? A ver.
30 minutos. Bueno, a partir de acá van a ver todo lo mismo que ya vieron. Y yo intentando pasar todo otra vez en speedrun, tratando de agarrar todo lo que agarré antes, pero sin el mismo esmero, digamos. Porque la forma en la que me morí con un arma nueva, que encima le erré el tiro y me morí, y la verdad es que saca un poco las ganas, pero bueno. Qué putos androides de mierda. Encima viene una mierda que yo había activado. Pero bueno, así es el juego. No hay alien, pero sigue habiendo un poquitito de troleo. Listo. Gracias. Parece que a esos de traje las minas PM no les hacen nada, así que no sé, porque ya con ese que la usé y le falló y le tenía que haber dado, no sé, a lo mejor sí les afectan, pero... Qué bronca que me da esto. Vamos a hacer de nuevo lo mismo. Lo voy a buscar. O sea, voy a esperar a que venga. Mira, había un punto de guardado. Acá encima yo escuché el ruido, pero es que lo ignoro. Qué pedazo de inútil. Me ahorraba todo el codo. La puta madre. Me ahorraba todo el camino, todo repetir eso otra vez. Ay, el otro ahí parado, re tétrico. Bueno, ya que estamos, vamos a probar. Le voy a tirar una de estas. A ver si le hace efecto, ¿no? Hola. No, efectivamente el traje es antiestática, algo así. Y no le afecta. Así que no queda otra que joderse. Joderse o hacer la que hice antes, que era quedarme escondido. Me quedo escondido, espero que pase, paso yo, agarro el arma y lo mato sin fallar, como hice antes. Algo así sería, básicamente. Sí, juntos por el mañana. Dale, ahora tenés que pasar. No sé si ya si la porra, no me acuerdo si la probé o no. ¿Podés venir para acá, por favor? No te vayas para allá, no seas hijo de puta. Dale, estoy corriendo. Ahí corrí. Bueno, hace lo que se le cante. Cuando no canto. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Escuchó mis pasos, debería de venir. ¿Está acá escondido? Ahí está, ahí viene. ¿Cuánto yo vaya para allá? Porque se quedó quieto. Hijo de puta. Al trabajo. La concha de tu vieja. ¿Te quedas ahí quieto? No sé cómo no me vio. Me parece que son medios pelotudos. Que no te vas. No, no le afecta tampoco la porra eléctrica. No, tiene traje antiestática. No le van a afectar las armas convencionales a estos hijos de puta. ¿Y ahora con qué le doy? ¿Con qué le doy si no le afecta nada? ¿Con qué le doy? ¿Con qué le doy? Bomba de humo, tal vez. La primera vez que es una bomba de humo, ¿eh?
A lo mejor no me da tiempo ni nada, ¿eh? Pero... No, no me dio nada de tiempo. ¡Toma! ¡No! 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 Térica, tu vieja, me mata otra vez. Me mató otra vez, dale. ¡Mátame! Dale, mátame, no. Ni siquiera vieja que me mate, asqueroso, hijo de puta. Bueno, las bombas de humo no sirven. Las segadoras creo que tampoco sirven. Bueno, la segadora tal vez sí, no la probé con este. Sí, supongo que sí. Ay, pensé que tenía uno acá al frente. Hice pruebas, estaba poniéndolo a prueba a ver qué le afectaba, qué no. Y la verdad es que me saqué las dudas, estos hijos de puta son mucho más resistentes que los comunes. Quiero que venga, quiero tirarle la segadora, ir a agarrar el aje. No sé qué hacer porque el hijo de puta... Ay, le tengo que pegar más de una con el arma magnética. Eso es lo jodido. Pon una acá. La única que voy a poner acá. Creo que se quedó bugueado, ¿sí? Al pedo la puse. No, no le afecta tampoco la segadora. No puede ser tan hijo de puta. Ahí está, Dios mío. Tres le tuve que dar. Ah, me gasté toda la munición que conseguí al final, ¿eh? Con... Ay, Dios mío. Placa identificativa, sí. Bueno. Al final lo pude matar, pero fue bastante fallido. Bastante fallido. No sé si tienen algún consejo para alguien que esté viendo Let's Play y lo pueda hacer por su cuenta y no sea un pelotudo como yo. Por favor, coméntenlo. 6832. A ver, ustedes si les interesa. Listo. Está el muñequito este. Y la verdad que quieren que le diga. Es bastante frustrante. Porque me pongo a pensar y seguramente hayan formas reales. seguramente hayan otras formas mucho más fáciles y como de verdad se debería de pasar esto. Yo no la sé. Pero bueno. Está el acceso al reactor. Nos estamos acercando. Llamar al ascensor. Lo único que me jode realmente. No me fijé si el molotov le afectaba, ¿eh? A lo mejor inflama. ¿Cómo se llaman los trajes? ¿Trajes inflamados? ¿Cómo se llaman los trajes que no le afecta al fuego? No me acuerdo. Sí, tengo sueños, son las 5 de la mañana. Ya saben lo que pasa cuando grabo con sueño, digo cosas que no tienen sentido, empiezo a hacer estupidez. Ricardo, ¿has estado alguna vez en el reactor? Nunca tuve ese placer. Yo hice unas prácticas en uno. Hace siglos de eso. Bueno. ¡Ay! Es inofensivo, creo. Sí, tiene el ojo blanco. Por ahora. Hijos de puta, bien arma magnética. Dios mío, de tres tiros muere uno. Háganse una idea. Nada de esto funciona con los de traje, no funciona esto. El emisor de sonido, a lo sumo, me lo puede distraer. Es lo único que puede funcionar contra ellos. Hasta ahora que yo me dé cuenta.
Además, ¡oh, la escopeta! ¿Saben qué significa que me pongan las armas así? Que todas las armas que tenía antes y las entregué las perdí. Todas. Escopeta y pistola, gracias. Pensé que tuvieran las mismas balas de antes. ¿Tengo las mismas balas que antes? Ay, gracias. No sé si es así, pero si es así, gracias. El juego es muy considerado conmigo. Ahora tengo una manera de al menos enfrentarme a los hijos de puta eso. Una magnética. Vamos a guardar. Voy con tu boy mientras. 40 minutos. Bueno. Sí, creo que lo voy a dejar hasta acá, gente. Voy a seguir grabando, obviamente. Tengo ganas de pegarme un lindo B7. Así que bueno, muchísimas gracias por ver el Let's Play, por esta parte. Y nos estamos viendo cuando nos veamos. Chau, chau.